niñas y niños, me da mucho gusto estar con ustedes de nueva cuenta en un programa más de Educando TV. Yo soy la maestra María y el día de hoy vamos a trabajar, a conocer, a identificar algunas palabras que se escriben con H. En otras clases anteriores a esta, nosotros trabajamos también ya algunas palabras con H. ¿Se acuerdan de, por ejemplo, guarache, huapango, huipil? Todas esas palabras comentábamos que llevan H y que en esas palabras la H suena de alguna manera. El día de hoy vamos a conocer otras palabras que también se escriben con H, las cuales no debemos de dejar a un lado, debemos de tratar de conocerlas y practicarlas para que cuando nosotros hagamos algún tipo de texto podamos escribirlas de manera correcta. Ese es el objetivo, que ustedes aprendan a escribir correctamente las palabras. Bueno, entonces vamos a empezar. Este cuadro que ustedes ven acá, este esquema que ven en el pizarrón, se llama Más palabras con H. ¿Sí? Hoy vamos a conocer estas. ¿Qué palabras se escriben con H? Muchas, ¿verdad? Pero el día de hoy vamos a identificar las que se encuentran en el pizarrón. Por ejemplo, las palabras que empiezan con hiper, hipo, hidr, emi y obs se escriben con H. ¿Cuáles son estas palabras? Por ejemplo, hiper, vamos a tratar de recordar una palabra que empiece así. Por ejemplo, hipérbole, ¿verdad? Hipérbole. Hipérbole. Bueno, entonces, fíjense bien, hipérbole. Hipérbole es una figura que aparece en los poemas. ¿Se acuerdan cuando trabajamos con poemas y decíamos que era una exageración? Por ejemplo, cuando nosotros decimos yo muero por verte, pues no nos vamos a morir, ¿verdad? Es una exageración. A eso se le llama hipérbole. Bueno, hipo, ¿alguna palabra que ustedes recuerden que empiece así? Hipo, hipopótamo, ¿verdad? Bueno, muy bien, hipopótamo, pues yo estoy segura, hipopótamo, hipopótamo. Seguramente ustedes ya conocen a los hipopótamos, son unos grandes mamíferos que viven en la sabana generalmente. Bueno, ahora con esta iniciación idr, idir, podemos encontrar muchas palabras. Dentro de ellas, yo vamos a comentar del hidrógeno, por ejemplo, hidrógeno. Hidrógeno, ¿qué es el hidrógeno? Pues es un elemento químico que encontramos en el agua, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a, de eso no tenemos mucho conocimiento, así que vamos a continuar. Emi, ¿han escuchado alguna palabra que empiece con emi? Por ejemplo, hemisferio, ¿verdad? Hemisferio, el hemisferio norte, el hemisferio sur, el hemisferio este. Por ejemplo, en los mapas o en los globos terráqueos, ahí podemos identificar muy bien los hemisferios, por ejemplo, de nuestro planeta. Bueno, vamos a continuar. Obs, ¿en qué momento nosotros hemos escuchado obs, osp, osp, hospital, ¿verdad? También todas las que se derivan de hospital, como por ejemplo, hospitalario, hospitalizado, también hospedaje. Bueno, entonces aquí están algunos ejemplos de las palabras que necesitamos escribirles H. Vamos a ver otros más. Acá tenemos unas palabras muy especiales que ya de por sí tienen H. Por ejemplo, ecto, hepta, hexa, hetero, homo. Fíjense muy bien, estas palabras significan ya algo. Es la iniciación de otras, podríamos llamarles prefijos, ¿verdad? Pero estas palabras ya en sí, así solitas como están, ya significan algo. Por ejemplo, ecto tiene que ver con 100, hepta tiene que ver con 5, hexa con 6, hetero tiene que ver con lo que es diferente y homo con lo que es igual. Son vocablos que se derivan de otras lenguas y que se han colocado, que se han insertado en algunas palabras que nosotros escribimos ya en español. Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, ustedes en la escuela conocen el hectómetro, ¿qué otra cosa? El hectolitro,
¿verdad? Esas son medidas, medidas que ustedes trabajan cuando están estudiando matemáticas, el sistema de medición. Bueno, entonces vamos a escribir nada más como, por ejemplo, a el hectómetro, ¿verdad? Significa que son 100 metros. Si yo le pongo hectolitro, va a significar que son 100 litros. Si yo le pongo hectogramo, va a significar que son 100 gramos. Bueno, vamos a continuar. Hepta. Les decía yo que hepta tiene que ver con 5. Por ejemplo, en matemáticas hay una figura que se llama hectágono, ¿no, verdad? No, aquí estamos mal. Aquí estamos muy mal. Hepta, vamos a ver. Hepta lo vamos a relacionar. Es 7, niños, no es 5, es 7. Entonces, vamos a escribir una palabra que tenga que ver con hepta, como por ejemplo el hectaedro. Hectaedro. Fíjense bien qué importante es que no nos confundamos. Tiene que ver con el número 7, no con el número 5. Con el número 5 sería penta. Fíjense, penta sí tiene que ver con el número 5, ¿verdad? ¿Ahí estamos bien? Bueno, yo me equivoqué. Vamos a continuar. El heptaedro, ¿qué es el heptaedro? Es un cuerpo sólido que tiene 7 caras, ¿verdad? Bueno, entonces tiene que ver con el número 7. Hay que corregir. Hexa tiene que ver con 6. Entonces, vamos a escribir el hexágono, por ejemplo, hexágono. ¿El hexágono qué sería? Igual una figura geométrica que tiene 6 lados, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Hétero. Hétero tiene que ver con lo que es distinto. En ciencias naturales, ustedes han seguramente estudiado qué son las mezclas heterogéneas, ¿verdad? ¿Qué es una mezcla heterogénea? Pues una mezcla que no es fácil, fíjense bien, de disolver, que se pueden ver los elementos. Por ejemplo, si yo junto el agua con el aceite, voy a ver claramente cómo queda el aceite separado del agua. Entonces, a ese tipo de mezclas le llamamos heterogéneas. 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 ¿Verdad? Bueno, entonces, en este momento no estamos utilizando esa palabra. Vamos a continuar. Homo, seguimos con el ejemplo de las mezclas homogéneas. Homogéneo, homogéneas. ¿Y qué son? Pues son iguales. Una mezcla homogénea, por ejemplo, podríamos hablar de la mezcla que utilizan los señores albañiles, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Pues juntan el cemento con la arena, con la cal, le ponen también a veces grava, y cuando la hacen, la revuelven bien, ¿qué es lo que pasa? Que muy difícilmente, y la trituran además, muy difícilmente podemos distinguir, ¡ay, aquí está la arena, aquí está el cemento, aquí está la cal! No, se hace una mezcla homogénea que no se puede distinguir, ¿verdad? Bueno, entonces fíjense bien, estas palabras son muy importantes que ustedes siempre las escriban con H, porque ellas originalmente de donde son tomadas ya vienen con H y significan algo, aunque estén así solitas, ya significan algo. Y ya mezcladas con otra o juntadas con otras palabras, significan también algo diferente, pero esta parte le da un significado fuerte. Por ejemplo, vuelvo a repetir, hecto, hectómetro, hepta, hectaedro, acuérdense que tiene que ver con el número 7, hexa, hexágono, hetero con lo que es diferente y homo con lo que es igual. Bueno, entonces no nos confundamos, ¿verdad? Bueno, yo ya estaba confundida ahí con hepta, pero pues ya se superó. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver las siguientes palabras. Las siguientes palabras que empiezan con erm, orm, is y ol. Un ejemplo de erm podría ser hermosa. Hermosa. Y todas las que se deriven de hermosa, hermosísima, hermosas,
van a llevar H. También hermano, hermana, hermandad, también van a llevar H. Ahora que empiecen con este sonido, orm. ¿Qué palabra podría ser? Hormiga, ¿verdad? Hormiga, hormiga. Hormiga, hormigueo. ¿Ustedes han sentido alguna vez un hormigueo aquí en la pancita? Es lo que yo a veces siento cuando estoy acá, un hormigueo en la pancita. Bueno, y hormiguero también, ¿verdad? Todas las que se deriven de hormiga van a llevar H. Bueno, vamos a continuar. Historia, ¿verdad? Historia, sí, está bien facilita esta. Historia, historiador, historias, todas las que se deriven de ella van a llevar H. Y ol, por ejemplo, ¿ustedes saben lo que significa holgazán? ¿Saben lo que significa? Un holgazán, pues es un hombre, una mujer, una persona que pues tiene como flojera de hacer las cosas, ¿verdad? Eso es un holgazán. Pero ¿qué creen que hay unas excepciones? Aquí dentro de estas hay unas excepciones. ¿Saben ustedes qué es una excepción? Vamos a escribir. Excepción. ¿Saben qué es una excepción? Que se salva, que se salva. Una excepción es que se salva. Esas palabras se salvan de la aplicación de esta regla. ¿Qué palabras son? Bueno, hay tres. Ermita, nosotros podríamos pensar, pero si ermita está empezando con la E, la R y la M. Ermita está empezando con la E, la R y la M, como hermosa, como hermano. Pero ¿por qué no le ponen la H? ¿Verdad? Esa sería nuestra pregunta. Porque es una excepción, o sea, se salva, pues. Es como cuando el maestro dice, a ver, se van todos al recreo, a excepción, excepto o excepción de Miguel. Entonces ya todos los niños entienden que Miguel es el único al que no va a ir al recreo, ¿verdad? Eso es bien claro. Entonces aquí la excepción a quien no le vamos a aplicar esa regla es a ermita. ¿A cuál otra? A otra palabra que se deriva de ermita, que es ermitaño. Ermitaño. ¿Qué es un ermitaño? Pues se considera para nosotros, normalmente, cuando nos dicen, ah, es una persona ermitaña o es un hombre o un niño ermitaño, pues luego nosotros pensamos que es una persona que practica la soledad, que le gusta estar solo, que se aísla, que se separa. También en este caso no se aplica la regla de que hay que ponerle H como hermosa o hermana. Pero también hay otra palabra que entra en esta. ¿Por qué? Porque es la palabra, es un nombre propio. ¿Ustedes han escuchado o conocen alguna persona que se llame Olga? ¿Sí? Ah, bueno, pues Olga tampoco lleva H, aunque empiece como está aquí, no lleva H. Bueno, entonces estas son las excepciones, ermita, ermitaño y Olga. Excepciones para estas reglas. ¿Sí? Quiero que traten ustedes de aprender lo más que puedan, de captar lo más que puedan, de cuáles son las palabras que siempre van a utilizar y van a necesitar la H. Fíjense bien, hipérbole, hipopótamo, hidrógeno, hemisferio, hospital y todas las que se derivan de hospital. Hospitalario, hospitalizado, bueno. Del otro lado tenemos a hectómetro, heptaedro, hexágono, heterogénea, heterogéneo, homogéneo, homogéneas. Bueno, entonces todas ellas que utilicen estas palabras antes deben llevar su letra H, no se las podemos quitar. Ahora, las que empiezan como hermosa, hermano, hormiga, historia, holgazán, todas ellas también llevan H y las que se deriven de ellas. Por ejemplo, de historia, ¿qué palabra podría derivarse de historia o pertenecer a su misma familia léxica? Por ejemplo, historiador, ¿verdad?
entonces también va a llevar H. Bueno, ¿y cuáles son las excepciones? Las excepciones son tres: ermita, que es un lugar de oración; ermitaño, que es una persona que se considera solitaria; y Olga, que es un nombre propio. A esas tres no se les aplica la norma, se salvan, pues. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer a continuación es buscar en una sopa de letras algunas dos familias léxicas. Dos familias léxicas que les mencioné en estos ejemplos, que están en esa sopa de letras y que yo quiero que ustedes las identifiquen muy bien. Las identifiquen muy bien. Bueno, voy a colocar la sopa de letras. ¿Sí saben qué es una sopa de letras? Son, pues, muchas letras, ¿sí?, que están colocadas de tal manera que nos invitan a observar con cuidado para poder encontrarlas. Es un ejercicio que ayuda mucho a nuestra mente, a nuestro cerebro, ¿sí? Aparte, lo que queremos encontrar hoy son palabras que están escritas con H. Acá hay dos familias léxicas que quiero que ustedes encuentren y que coloquemos a una familia léxica de este lado y a otra familia léxica de este otro lado. Observen bien. A ver, ¿cuál encuentran primero? Yo ya vi una. Acá tenemos hermano. Hermano. Y la voy a escribir de este lado. Hermano. Hermano. Bueno. ¿Cuál otra podemos encontrar? Una que tenga relación con hermano. Vamos a buscar una que forme parte de la familia léxica de hermano. Aquí encontré otra, miren. Está hermana. Hermana. La voy a escribir de este lado. Hermana. Hermana. ¿Cuál otra que tenga que relación con esta familia léxica? Hermanastro, ¿verdad? ¿Ustedes saben qué es un hermanastro? Casi esta palabra ya no debemos utilizarla, porque es un poquito así como despectiva, como se escucha muy agresiva, ¿no? Hermanastro. Pero pues es generalmente, a veces hay familias que, hay personas que tienen hijos y ya con hijos se casan. Entonces los hijos de ambos son hermanastros. No son hermanos, son hermanastros, pero se escucha un poquito feo. Así que, pero vamos a ponerla porque forma parte de esa familia léxica. Bueno, a ver, ¿cuál otra? Hermandad. Aquí tenemos otra. Hermandad. ¿Verdad? Hermandad. La voy a escribir de este lado. Hermandad. ¿Qué es una hermandad? Una hermandad es un grupo de personas que se juntan con algún objetivo bueno, positivo, y que se apoyan, y ellos forman una hermandad, se consideran hermanos, aunque no sean hermanos de sangre, o genéticamente no sean hermanos, pero por esa unión que ellos tienen, por eso se llama hermandad, ¿sí? Generalmente son grupos de personas que se juntan con un bien común, para buscar un bien común. Bueno, entonces son las palabras que encontramos en relación a esta familia léxica. Fíjense bien: hermano, hermana, hermanastro, hermanastra, hermandad. Todas estas forman parte de una familia léxica que empieza con E, R y M y que por lo tanto deben llevar H. Acuérdense que aquí no entra ermita ni ermitaño. Bueno, vamos a continuar a buscar otras palabras dentro de esta sopa de letras. Yo aquí ya identifiqué una, que es lo que les digo que a veces siento cuando estoy dando la clase, que es un hormigueo. Acá siento un hormigueo. Hormigueo. ¿Cuál otra? Vamos a buscar otra que también tenga que ver con hormigueo. Ahí está hormiguear, muy bien. Hormiguear. Voy a irlas escribiendo de este lado. Hormigueo. Hormigueo.
La siguiente sería hormiguear, ¿verdad? Y aquí está abajito hormiguero. Hormiguero. ¿Qué es un hormiguero? Ustedes los han de conocer muy bien, ¿verdad? Es como una montañita que encontramos a veces en el suelo, en el piso. Bueno, no en el piso, en el suelo, en la tierra. Y que tiene así como un volcancito y dentro de ella están las colonias de hormigas. Ese es un hormiguero. Esta hormiga, quiero que me ayuden a buscarla. Yo no la veo. ¿Ustedes la ven? Hormigueo, hormiguear, hormiguero. No, no la encuentro. Entonces esas tres forman parte de otra familia léxica. Otra familia léxica que empieza con O, R y M. Y que por lo tanto lleva H. Hormiga, ¿dónde? Ah, ya la vi. Gracias, ¿eh? Gracias porque están muy atentos. Hormiga, acá está. Sí, yo decía, me falta una. Hormiga. Hormiga. Muy bien. Aquí ya tenemos entonces a otra familia léxica. Todas las palabras que se deriven de hormiga, hormiguero, hormiguear, hormigueo, son palabras que tienen que llevar H. Recuérdenlo bien. Bueno, ahora vamos a trabajar el siguiente texto. A ver si es posible, aquí encima nada más lo vamos a colocar para no quitar nada. En este texto se le pidió a la persona que lo escribió buscar palabras que tuvieran la aplicación de las palabras que hoy conocimos, de estas reglas ortográficas. Vamos a leer, vamos a identificarlas, vamos a encerrarlas. Muy bien, dice así, martes 27 de noviembre. Querido diario, llegó el día. Después de 9 largos meses de espera, ayer mi mamá tuvo a mi hermanita. Se va a llamar Florencia y claro, todos dicen que es hermosa, aunque no se parece a mí. Hoy definitivamente no quiero ir al hospital. No es que sienta celos, la verdad tengo mucha tarea. La profesora nos pidió investigar sobre la hidrografía de México. No me hago la idea de que en esta casa haya un bebé. Será una situación especial para todos. Te quiero contar que he preparado un regalo para mi hermanita. Es un dibujo de la familia. Ayer que lo puse en su recámara, sentí un hormigueo en la panza. Creo que estaba emocionada. He cambiado de opinión, iré al hospital a ver a mi hermanita. Mañana te escribo, Paula. Este es un diario. Y aquí vemos bien escritas esas palabras, ¿verdad? Encontramos a hermanita, encontramos a hermosa, también está bien escrita. Encontramos hospital, encontramos hidrografía, ¿verdad? También encontramos que otra de las que vimos hoy, acá otra vez está hermanita, acá está hormigueo, acá otra vez hermanita. Y bueno, si ustedes encuentran otra, avísenme. Bueno, ya creo que son todas. Bueno, entonces todas ellas llevan H, acuérdense. Hermanita, hermana, hermano, hermanas, hermanos, hermandad, hermanastro. Todas ellas llevan H. Hospital, hospitalario, hospedaje, todas esas también llevan H. Hormigueo, hormiguero, hormiguear, hormiga y hidrografía, ¿verdad? También lleva H. Y todas aquellas como las que habíamos mencionado. ¿Cuáles eran las que habíamos mencionado? Ecto, que significa 100, y todas las que se deriven de ecto, como ectómetro, ectolitro, ectogramo, todas ellas llevan H, ¿sí? Hepta, que significa 7, acuérdense muy bien, hoy aprendí muy bien eso, porque fíjense cómo es la memoria, ¿verdad? Nos confunde a veces. Bueno, entonces, hepta, que significa 7,
y encontramos algunas palabras, sobre todo en matemáticas, que se escriben con esta primera palabra. Bueno, entonces me dio mucho gusto estar con ustedes. Espero que practiquen mucho para que no se les olvide y nos vemos en la próxima sesión. Adiós.